Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de KTS. Soy Josh Herrero y estamos de vuelta con LEGO Dimensions. Como ya sabéis, estamos aquí con el último de los vídeos del Story Pack de Batman. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a terminar todo este Story Pack y por supuesto buscando, como no, como siempre, el 100% del nivel. Como podéis ver, aquí están los villanos que, bueno, en la cinemática que he puesto antes, pues habréis visto lo que ha pasado, ¿no? Ahora están con nosotros. Así que vamos a ver cómo resolvemos esto. Esto todavía es el acceso, por así decirlo, al último, al sexto nivel de este Story Pack. Y bueno, ahí viene Espantapájaros que nos ha dejado caer esto de aquí. Vamos a ver qué es. Es una caja. Vale, estamos en la Batcueva, recordad. Clayface o cara de barro. Oh, mira qué majo. ¿Qué pasa? Nos van a ayudar ahora los villanos. Vale, aquí vamos a editar a Robin sí o sí. ¿Puedo salir en otra misión de superhéroe? ¡Genial! Hacen falta piezas electrónicas. Vale, vamos a ver, güey. Okay. Vale, esto es un láser, ¿no? Vamos a convertirnos en Robin. ¡Wop! A ver. Estaría bien evitar eso en el futuro, si es posible. Vale, ok. ¿Y esto es arcade? A ver, a ver, a ver. Aquí hay una máquina arcade, un momento. Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué juego será? O sea, que vamos a desbloquear un juego nuevo, a ver. Ah, el Spy Hunter. Pero este ya lo teníamos, o sea, este lo desbloqueábamos durante lo que era el nivel de Midway Arcade. Para desbloquearlo, aunque es lo que os digo, no creo, o sea, no creo realmente que sirva para mucho el desbloquearlo. O sea, ya está desbloqueado de Midway, no lo entiendo. Pensaba que habían colocado arcades nuevos y iba a fliparme, pero no, es el Spy Hunter. Ya lo jugué en el nivel de Midway y bueno, aquí ahora tenemos que reconstruir esto de aquí. Y empujar esta caja. Vale. Uno de dos. Y la otra es la que está ahí arriba, ¿no? Vale. Vale, ahora hay que empujarla por aquí. Y dos de dos. Vale, ahora con Batman. Uno, dos y tres. Aquí tira la máquina de arcade. Y vamos a ver qué pasa, o qué reconstruye, mejor dicho. Vale, ha reconstruido algo y entramos de lleno, en este caso, en el sexto nivel. Vamos a ver qué nuevos peligros nos aguardan. Y sobre todo, cómo podemos detener el malvado plan del Joker.
Lo dicho, aquí estamos con la ayuda de muchos de los que han sido los grandes villanos de Batman durante mucho tiempo, con un solo objetivo, vencer al Joker, y bueno, vamos a ver cómo se da esto. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo acaba este story pack. Todavía no he visto la Lego Batman Movie, pero creo que me habré spoileado mucho, ¿eh? Para tentarlo, los expertos han acordado discutir otras opciones. Chad. Gracias, Stacy. Hablando de otros asuntos, el terrorífico grupo de villanos que acosa a Gotham. El tono, Chad. Que acosa a Gotham ha vuelto de la isla Wayne con intención de volar de nuevo la central eléctrica y con ella, la ciudad. Con tanto en juego, nos debemos preguntar: ¿dónde estás, Batman? ¡Ja! Pues parece que hay. Y bueno, aquí estamos con Bane, con Clayface, con el cochaco, el nuevo Batmóvil. O como sea esto, madre mía, qué burrada. Robin, conmigo. ¡Sí! Nos centraremos en los villanos de aquí y pararemos las bombas. Espera, no puedo elegir mi nombre. Ve a la azotea para ocuparte de ese mago loco. Vale, suelta a los dos. Madre mía, ya a tope. Bueno, lo primero, ya hemos visto aquí para Supergirl. ¿What? ¿Cómo que conecta la plataforma al sistema? A ver. Que van a aparecer espontáneamente. Vale. Me acabo de asustar porque me ha fallado el portal. ¿What? Vale, primer minikill. Algo que nos ayudará en la inacabable batalla contra el mal. ¡Y mira cómo brilla! ¿Por qué sale esto ahora, este efecto? ¿What? ¿Algún extra? A ver, un segundo porque no entiendo yo... La disco de Burton es por llegar a los 400 as de la magia, ¿no? Pues nada, será algo que sabes de cada tipo que sí. No, es parte del nivel, supongo. Será un efecto de algún guiño o a la Lego Movie o algo, porque no lo entiendo. O sea, bueno, se parece a la serie antigua, pues cuando daban los golpes, pero no entiendo el por qué se ha activado eso por sí solo, básicamente. Vale, vamos a ver. Aquí hay un enemigo más, vamos a darle a todos estos duro. Esto parece una escena en la que solo tenemos que vencer a los enemigos, así que... Vale, uy. Agentes, ¿qué me está disparando? La propia Supergirl, tío, o sea... ¡Madre mía! Vale, pues bueno, ya solo quedan 5 agentes Smith. Aquí hay uno. Este es el último de Alex. Ya está. Ahora falta agentes Smith y un mono. Vale, este ya no está. Ahí está el mono. Uf. Y aquí está el penúltimo agente Smith. Falta solo uno. ¿Dónde está? Basta de tonterías. Hay que ocuparse de la bomba principal. Ok, pues vamos a ver qué hay que hacer ahora. Vale, esto parece sencillo. Ahí está, reconstruimos para subirnos a la Bat-Ala. Y con la Bat-Ala o la Bat-Wing, como queráis llamarla, pues bueno, vamos a hacer de palanca de la barra de remolque. Ahí va. Vale. Este camino debería de ser el más rápido. Justo detrás de ti, padre. Ok, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a entrar por aquí, vamos a venir. Aquí hay una trampilla de Robin, pero no puedo tirarla. ¿What? ¡Ostras! Vale. A ver, supongo que si paso por ahí me va a comer, así que habrá que usar la trampilla que... Volveré en cuanto pueda. Vale, aquí hay... vale, tengo que esquivar la parte electrificada. La primera. Ahí va. Like a boss. Perfecto, like a boss, no pasa nada. Vale, aquí tenemos más Daleks, así que vamos a acabar con ellos por sorpresa. Vale. Pues nada, no vamos a acabar con ellos por sorpresa.
Vamos a esperar a que baje este. Oh. Y ahora bajamos por aquí. Y otra vez vamos a salir por aquí, ¿vale? A ver. O sea, los Daleks ya no están, pero me voy a... Vale, bucear. A ver. Vale, por aquí esto está muy claro, esto habrá que repararlo. Y aquí hay... Vale, aquí tenemos también. Vamos a traer en este caso el vehículo. A ver. Ok. Vale, y he pedido un vehículo. Aquí está, perfecto. Uop. Para usar la barra de remolque acuática aquí, ¿vale? Este es el coche de misión imposible. Mejorado a modo submarino. Ahí vamos, a ver qué hemos abierto. Vale, un mini kit, perfecto. Vamos a cogerlo. Uop. Reconozco algo importante cuando lo veo. Es esto, ¿no? Ok, perfecto. Pues ya tenemos eso. Vamos a ver si podemos subir arriba. Vamos a quitar el coche de misión imposible. Y bueno, ahora parece que hemos desbloqueado el acceso a esto de aquí. A ver qué hay. Vale, esto es para, vale, para empujar esta caja, claramente. Vamos a coger... vale, espera, lo que he roto ahora ha puesto uno de 4. Es lo que tenía la X como símbolo, ¿no? Vale, porque eso será para un coleccionable. O sea, para un mini kit. Esto es una selfie. Dije que volvería en un flash. Eres mejor que eso, Robin. Esa cosa podría comerme sin masticar. Tiene que haber otro modo. Vale. Vamos a venir por aquí ahora. Vamos a buscar. Esto aquí es un interruptor. ¿Drone? No. A ver, aquí hay otra X de estas, vale. Habría que buscar otra. Si es que la hay, porque no la estoy viendo. Pero bueno, aquí lo que sí que veo claro es combatir, por ejemplo. A ver. Y podemos subir por aquí. Vale, aquí tenemos que usar lo de la pista. Esto, la movemos a lo rojo. Vale. Aquí está, basta con un empujón. Vale, ok. Vale, esto lo tenemos. De momento nos faltarían dos cosas de estas con la X. Que todavía creo que no estarán por aquí. Y no me he visto que me haya dejado ninguna. Así que aquí hay otra, ¿vale? Muy bien. Habrá que estar atento, ¿eh? Porque por lo que estoy viendo podrían estar, yo creo que durante todo el nivel. Así que por si acaso, más vale que estemos muy, muy atentos. Vale, aquí vemos para un personaje que pueda tener la habilidad de sonar. Por ejemplo, voy a traer al Doctor Who, que siempre me gusta mucho usarlo. Pues bueno, podemos abrir esta vidriera o este cristal. Podemos usarlas. Rescataste al sirviente Mike, vale, o sea, aquí está Mike. Sorprendentemente sí. Pues salta, okay. Empieza a rodar. Vale, pues una cosa menos. Vale, perfecto, aquí ahora, a ver. Ahí va. Eso sirve para... Vale, sí. Vale, van cayendo bombas por si no tenemos un personaje que tenga la habilidad. Lo tengo, pero bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a hacerlo como tocaría. En el nivel para que nadie se quede sin nada. Lo dicho, vamos a acabar con los gremlins que nos están asaltando. Vamos a aprovechar para coger por aquí moneditas. Vale, aquí vienen más gremlins. Está lleno. Vale, aquí está la bomba, ¿vale? The bomb. Vamos a subirnos de nuevo a la bomba. Y ¡kaboom! Perfecto. Vale, bueno, ahora vamos a acabar. Por cierto, ese lleva la camiseta de Batman, así que tiene que ser fan suyo. Y bueno, vamos a ver qué, de qué va esto. ¿Esto qué es? Vale, había un... Genial. Vamos a acabar con él. Voy a quitar al Doctor Who ya de momento. Y a ver. Ahí veo un montón de bombas. Explotan. Vale, espera, 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 a ver. Esto es con Abby Yates. Vamos un momentito a cambiar aquí a Abby. Tranquilo,
Amigos, han llegado las cazafantasmas. Ahí. Vale, ahí está, captura perfecta. Fantasmas capturados, 50.000 moneditas. Y ahora el extra. Ahí va, ahí va. Romper las reglas casi, ya os lo digo. Vale, ahora vamos a coger con el guante esto. Muy bien. Y cargamos. Y ahora, a ver, porque creo que había otro panel. Vale, vale, ahí está. Vale, ahora usamos aquí el guante de Ivy. Y eso es un mini kick que debería de darnos. Vale, concretamente el tercer mini kit. Vamos a ver. Vale. Por aquí veo que no me he dejado nada, así que... Vale, esto se rompe, no ha sido por mi culpa. Y no podemos volver hacia atrás, o sea, ya no hay... es un punto de no retorno. De momento, lo he dicho, llevamos tres mini kits, así que vamos bien, creo yo. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí ahora mismo, porque la verdad que... Bueno, aquí vemos, vale, rompemos las reglas, una cosa menos para hacer el nivel. Y lo dicho, ahora a enfrentarnos a todos los enemigos que hay en este lugar, que no son pocos, ya lo estáis viendo. Vale, perfecto. Agentes Smith, vamos a ver qué es lo siguiente, porque madre mía. Vale, aquí hay una pista, ¿no? Vale, modo detective. Hay que ponerla en lo verde. Me despido de IBH mientras. Parece que hay que seguir un rastro. What? ¡Hala! El Kraken en Godzilla este raro. ¡Madre mía! Debemos encargarnos rápido. Vale, a ver, aquí esto está marcado como que hay que destruirlo. Será mejor ponerse en serio. Mucho mejor. Muy bien, Robin. Solo quiero que estés orgulloso, papi. Vale, ahí dale, hay de todo, por aquí. Vamos a ver si podemos construir desde aquí. Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Usemos el qué? Si lo ha destruido. What? A ver, creo que se me ha bugueado. Porque lo ha destruido, no sé si lo habéis visto. Vale, ahora ha aparecido, no sé qué ha pasado, pero como le había dado él, había desaparecido esto de aquí, que se supone que es lo que he construido, ¿no? Vale. Bueno, fallito técnico del juego, madre mía. Y ahora esto tendré que darle, ¿no? Para aquí. Ahí está. ¡Pop! Un toque. Ya quedan dos. A ver, vamos a ver si sale otra bola de estas. ¡Pop! Se la acaba de cargar, vale. Bueno. A ver, voy a cargarme primero aquí a los Gremlins y compañía. Para que... Pues. Vale, vale. Ahora me ha dado tiempo a construirlo. No se ha fastidiado, así que... Vale, espera. No me ha dado tiempo a construirlo. Me falta esto. Perfecto. Vale, pero explota la bomba porque no estaba todavía construido. Vale. O sea, ahora me hace falta otra bomba. Y no explotarla, vale. Vamos a ello. Vale, vamos a ir con Supergirl. Venimos aquí. La ponemos. Bajamos hacia abajo. Y pulsamos aquí círculo. Oh. Toque número 2, hecho. Y ahora de otro jefe, ¿no? En el juego. Me lo dijisteis bastante en comentarios. Y la verdad que sí, que el primer nivel está muy chulo en el tema de que teníamos un montón de enemigos. Pero luego sí que es verdad que ha ido bajando el número de jefes, ¿eh? Ha ido bajando exponencialmente. Pero bueno, la verdad que como Story Pack a mí me está encantando. Y espero ahora ese enfrentamiento con el Joker, pero vamos. Like a boss. Vale. ¿Por qué no me deja subirme? Ahora. Con Batman. Vamos a hacerlo con Batman. Va. Oh.
Vale, ahora pulsamos círculo y abres el bicho, se supone. A ver, a ver. Cayó. ¡Lo conseguimos! Va en serio, o sea. Wow, pero, perdón por la tos, pero bueno, parece que vamos a usar sus brazos, ¿no? Para poder avanzar. Tener un buen dolor de cabeza. Madre mía, esto tampoco me lo esperaba. Ha sido un poco ajustadito. Vale, vale. Pues vamos a entrar a ver cómo sigue esto. Vale, de nuevo hay un derrumbamiento, por tanto no podremos volver atrás. Ahí no he visto nada destruible, nada para Minikit. Y aquí, vale, necesitamos un personaje con lo de habilidad de chorro de agua o Aquaman en este caso voy a usar. Vale, podemos usar a Newt, tenemos un montón, pero bueno, Aquaman siempre mola. Y bueno, vamos a llenar esto, a ver qué pasa. Vale, hay un Minikit, se ha visto venir. Vale, vamos a construirlo y lo cogemos. Perfecto, ya tenemos un Minikit más, ¿vale? Perfecto. Lo dicho, esto era... Vale, esto es un ascensor. Vale, vale, aquí está importante el último de los cuatro objetos a romper. Minikit conseguido, ya sabéis, nosotros estaban prácticamente en la zona del inicio, ¿vale? Vale, ahora parece que tenemos que, de alguna manera, subir aquí arriba, pero no hay energía, ¿no? Vale. ¡Monstruos! Vale, 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 gremlins, no pasa nada, no pasa nada, son gremlins. No son monstruos, son gremlins. Bueno, son una clase de monstruos, pero no son tan malos. Vamos a venir aquí, vamos a... Y ya está, a base de triple salto, saltar y cuadrado y todo hecho de manera sencilla. Vale, aquí hay un generador destrozado, ¿no? Vamos a tener que repararlo, pero bueno, vamos a ver. Habrá que improvisar en esta construcción. A ver, ¿esto qué es? Esto solo es una parte. Esas cosas vale. Te fastidiaron los cables. Habrá que ponerlo, digo yo, vamos. Habrá que redirigir bien la energía. Vale, esto habrá que ponerlo pues como toca, ¿no? Para que llegue bien la energía, así. Y a ver este, otro más. Así, perfecto. Bueno, puzzle muy sencillo y ahora supongo que habrá que ir para aquí. Y vale, vale, como ya hemos hecho eso, pues ya estaba directo, pum. Minikit. No, vale, esto es para el ascensor. ¿Volvimos? Te he dado apoyo moral. Vale, esto es para el ascensor. Esto servía para subir arriba. Al ascensor. Vale, al ascensor, lo dice Batman. Pues vamos a hacerle caso. Y lo dicho, acordaros, llevamos 5 de 5 minikits, ¿vale? Que hay un escritorio muy bonito. Vamos a romperlo para coger moneditas que luego nos valdrán para muchas cosas. Pero bueno, lo dicho, con 5 minikits todavía nos faltaría la mitad, ¿eh? O sea, vamos justos. Vamos a ver, vamos a cambiar a Robin, por ejemplo, para que venga aquí con... Vale. Y ya está, con uno valía. Voy a quitar a Aquaman en este caso, no creo que nos haga falta más. Y bueno, vamos a ver dónde estamos. ¿Esto qué es? Vale. ¿Esto qué es? Haremos compañía. Vale, esto... Vale, esto es romperlo. Y ahora, por ejemplo, ahí con el láser. Estaría bien evitar eso en el futuro, si es posible. Creo que también sería con la habilidad reflector láser, si no me equivoco. Porque habría... Dado que no todos tienen a Supergirl, supongo que se desbloqueará. Ahí está. Para que esto sea un reflector. Para que Robin... Vale. ¿Lavarme más los dientes? Me huele el aliento. Venga aquí. No, el traje. Ahí está, ahí está. Buena frase, ¿eh? Muy buena frase. Lo he dicho, ahora simplemente vendríamos aquí. Usaríamos esto. Y tendríamos que quemar o destruir estos pivotes que son cerraduras del cronómetro, ¿vale? Este es complicadísimo. ¿Qué hacemos? En caso de duda, pega. Vale, a ver qué pasa ahora. ¿Ahora qué, Bat Papi? Depende de cómo le vaya a Bárbara. ¿Voldemort? Dejad de moveros, sangre. Vale, equipo. Vamos a por ellos. Se acabó sin nariz. Danos el proyector. Sobre mi Horrocrux destruido. Vale, o sea, esto sería con Bárbara, así que voy a quitar a Batman. Vamos a hacerlo bien. También debería quitar a Robin, pero... Bueno, vamos a quitar a Batman y a Robin. Vamos a quedarnos con Bárbara para esta parte. Y a ver, lo primero de todo...
Ah, espera, uno de cuatro. Vale. Uno de cuatro y aquí tengo otro, ¿no? De palo de estos. Vale, dos de cuatro. Importante. Lo habéis visto, Vale, vamos a acabar con este tío también. Y ahora pues teníamos unos objetivos completos. A ver, ¿qué hay por aquí más? Vale, aquí vemos un panel de acceso, ¿no? Vale. Vale, eso explota. Vamos a editar, por ejemplo, la princesa Bultos. Porque aquí tenemos que entrar, así que vamos a ir con ella y entramos. Madre mía, que esto no me lo esperaba. Vale, esto es para un minikit directamente. Vamos ahora a quitar a la princesa Bultos. Así que ya tenemos 6 de 10, ¿vale? Y bueno, aquí parece que... A ver, tengo que buscar los palos. Por lo que hemos visto, tengo que buscar los palos por un lado. Así que es importantísimo. Vale, los palos es importante que hay que buscarlos. Luego esto hay que reconstruirlo ya. Vamos allá. ¿Esto qué es? Vale, vamos a destruir a este Dalek. Muchas gracias, Sinadi. Es un buen entrenamiento. Y a ver ahora, vale, viene espantapájaros y nos trae una caja negra, una bomba, ¿vale? Vale, perfecto, nos subimos a... A ver, nos vamos a subir a la bomba. Y esto supongo que con dirigirla hacia aquí ya estará, ¿no? Vale. Uf. Ok, primer toque a Voldemort. Pero, ¿y el Joker dónde para? ¿Qué pasa, sin nariz? Me lo estoy pasando genial. Vale, hemos cambiado de zona. Vale. Mis camaradas villanos, ¡al ataque! A ver, esta es otra de las... estas que hay que romper. Vale, 3 de 4. De momento no estoy viendo nada más de para minikits, ¿eh? O sea, me estoy asustando. Porque no veo nada de que sea para minikits por aquí cerca. No creo que me haya dejado nada. O sea, ese panel de acceso lo he hecho. No tengo ni idea ahora mismo. Criaturas patéticas. Sentiréis del mismísimo. Madre mía, cómo me pego. Vale, esto parece que es algo que pueda reconstruir para la propia Batgirl, pues bueno, que se encargue de ello. Así que vamos a acabar con los enemigos de manera rapidita. Ahí pim pam. Vamos a reconstruir esto, a ver qué pasa. Vale, es un ordenador de estos de Batgirl. A ver, esto lo traemos aquí. Esto hacia aquí. Y esto hacia aquí. Y hecho. Fácil, rápido y sencillo. Me encanta. Y esto sirve para... Sin problema. Impulso. What? Harley Quinn. Te voy a dar en la flema. Iglesias. Vale, parece que avanzamos a una nueva zona otra vez. No es ni la mitad. Vale. Nueva zona. Aquí hay para limpiar residuos tóxicos, así que por ejemplo podemos traer al propio Aquaman o podemos usar a varios personajes. Tenemos un montón para esto realmente. Pero bueno, yo prefiero con Aquaman más rápido, creo yo. Y vamos a necesitar a Finn por lo que estoy viendo aquí, por lo del tema de eso rojo. Pinta espada demoníaca de Finn para salvarnos el día. Bueno, nos ha vencido ese orco. Vamos a acabar con él. Lo dicho, limpiamos primero este y ahora este. Vale, ahora cambiamos traemos a Finn, nos quitamos otra vez a Aquaman. A ver, bueno, no vamos a... Vamos a tener que hacer esto rápido por si acaso. Ahí aparece algo para el gancho, vale, importante. Hay que tenerlo todo en cuenta. No voy a desbloquear el nivel de las aventuras, pero sí que voy a cambiar la espada roja, vale. 7 de 10. Ok. Vale, 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 habemos un minikit nuevo. A ver, esto aquí todavía falta por limpiar, así que por si acaso voy a traer a Aquaman, porque no sé lo que quedará de nivel, pero sí que veo que faltan bastante cosas por limpiar, a ver. ¿Por qué no me deja limpiarlo? Vale, esto está limpio. Y ahora vamos a ver, me falta todavía un palo de esos, que habrá que destruir como sea. A ver. Supergirl, ¿dónde se ha metido? Vale, es que le he quitado a Supergirl. Voy a poner a... ok. A ver, espera, voy a poner a Supergirl. Voy a quitar también a Finn. Y ahora, vamos a ver. Aquí está el último, vale.
Vale, perfecto. 8 de 10. Ok. 8 de 10. Vamos a ir aquí. Vale, esto parece Clayface en toda, en todo su esplendor. Y le damos. Sangre sucia. Tú lo eres literalmente. Vale, parece que estamos en otra nueva etapa, ¿no? Ok. Vale. Buah, se acaba de reventar ahí medio nivel. A ver, a ver. De recuento, vamos a ver, llevamos 8 de 10, importantísimo. Lo dicho, llevamos 8 de 10, tienen que estar sí o sí los minikits que faltan en esta zona, importantísimo. Vamos a ver, porque de momento ya os digo que no veo nada. Bueno, a ver, aquí veo una cosa que creo que es para reparación, así que voy a traer a Robin un momentito. Vale, y venimos aquí y le damos a reparar. Vamos a traer a Batman también, por si hace falta un personaje, voy a quitar la batalla de momento. Ala, se me ha caído Batgirl. Vale, mini kit. Pero todavía nos falta otro, importante. Y bueno, hay que acabar con Voldemort, como sea. A ver. Vale, esto es una runa, está claro. Parece que voy a tener que avanzar sí o sí, porque por aquí ya no veo nada. Lo dicho, activamos la runa. Apuntamos para runa de fase. Vale. Fase. Vale, vamos a ver, por ejemplo, a su, voy a traer a Batman. Vale, eso ha sido porque me voy a Robin. He traído a Batman aquí, ¿vale? Al, a ver, a lo morado. ¡Hala! Las cazafantasmas. Aparición aquí espectacular. Vamos a venir un momentito. Vamos a venir aquí, vamos a darle a círculo. ¿Vale? ¿Y esto para qué sirve? Para que ataquen las cazafantasmas, vale. Voy a poner también a Batgirl en el del centro. Porque ya visteis que la última vez teníamos que utilizar a todos, ¿eh? Vale. Ahora, Robin. He dicho Robin. ¿Esto para qué sirve? Vale, le hemos atrapado la mano. Y ahora, por ejemplo, vamos a cambiar a Batgirl. Y vamos a lanzar esto aquí. A ver qué pasa ahora. Disfrutad de los fuegos. Vale, le hemos dado. ¿Ya? ¿Ya se ha acabado esto? No. No, no, no se ha acabado, no se ha acabado. Bueno, recordaros que todavía nos falta... O sea, nos falta un minikit. Y ahora hay muchos Daleks por aquí. Vamos a reconstruir con Batman. Es hora de poner a tus amigos en su sitio. Vale. Vale, esto es que hay que quitarnos a los Daleks, ¿no? Vale. Tal vez salgas por buen comportamiento en unos milenios. Ah, bueno, al Daleks o a los monos, nos da igual. Denegada la condicional. ¿Y esa pedazo nave que ha salido ahí al fondo? Vale, era para el minikit. Hay que derribar la nave para el minikit. Ok, pues ya está, ¿no? Ahora apuntamos a Voldemort. Y creo que esto ya está al 100%, señores. Sí, logrado. Como siempre. ¡Hala! A la zona fantasma. ¡Yeah! Lo logramos. Como un equipo.
Oh, conmovedor. Ahí el Joker. Pues tengo dos palabras para vuestro equipo. ¡Plan B! ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos enseñaste. A trabajar juntos. Formad una escalera. Ahora, doblaos. No, 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 no llego. ¿Nunca te rindes, Batman? Joker, por favor, ayúdenos. No, lo has arruinado todo, Batman. Yo solo quería una simple etiqueta para esta relación. Al menos así me iré sabiendo que yo soy tu mayor enemigo. Cállate, no eres mi mayor enemigo. Sí, lo has dejado bien claro. Eres algo más que eso. Eres la razón. Eres la razón de que me esfuerce tanto en combatir tarados disfrazados. Y de no ser por tu plan demencial, nunca hubiera comprendido la conexión que tengo con toda esta gente. Y la conexión más importante es contigo. Pero si esta ciudad es destruida hoy, se acabaron Batman y el Joker. Así que ayúdame a salvar Gotham. A salvarnos a nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué me dices, Joker? ¡Me tenías desde el... ¡Calla! ¡Lol! ¡Ahora tira! Batman, ¿hablabas en serio cuando dijiste que yo soy tu mayor enemigo? Sí. Lucharé contra ti el resto de mi vida, lunático demente. ¡Fue precioso! Lo siento, ¿me volvéis a aceptar como amigo? ¿Los dejamos escapar sin más? Claro, comisaría. No están a nuestra altura. Les daremos una media hora de ventaja. Bueno, no, 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 esto no me lo esperaba. Me esperaba al Joker como jefazo final. Y no, el jefe final ha sido Voldemort. Madre mía, bueno, realmente, lo dicho, el enfrentamiento final, nivel completado, vaya escena más emotiva. Supongo que la peli va a ser muy parecida a esto. Pero espero que os haya gustado este pedazo story pack de LEGO Dimensions. Yo, de verdad, esta semana espero poder ir al cine, de cara al fin de ir al cine, ver este pedazo peliculón. Toda la gente que ha ido tiene una crítica muy buena, ¿eh? Es algo de lo que me gustaría hablar quizás en otro vídeo que haga posta del tema, porque aunque no sea LEGO, o sea, me refiero, no sea Dimensions ni demás, es una cosa muy importante. Pero bueno, lo importante, aquí está, Minikit, los 10, que hacen al Kraken este, lo que sea, no sé qué bicho es. Parecía Godzilla, pero dicen que es el Kraken, así que no entiendo. Pero bueno, podéis llamarlo de mil maneras, pero con esto sí que hemos completado al 100% el Story Pack de LEGO Batman Movie, o la LEGO, la LEGO película de Batman, ¿vale? Brutal, 492 ladrillos dorados, casi 500 ya de los 1068 que hay. Y bueno, vamos a darle a continuar, a ver qué sigue ahora. Vale, nada, esto es lo de el final, lo de Developed by Trevor Steele, porque nos hemos pasado, lo pasamos. Y supongo que ahora ya sabéis, nos lleva a nuestro siguiente objetivo. Que esto no acaba aquí, ahora hemos acabado el story pack, muy bien. Pero todavía quedan muchas cosas para hacer, sobre todo relacionadas con esta última wave. Como ya sabéis, también ha salido el coche fantástico. Y como no, ha salido esto que veis aquí, el mundo dimensión de la LEGO Batman película, ¿vale? Así que va a ser muy importante, creo que van a ser un par de vídeos mínimo con lo del mundo y tal, para completarlo al 100%, como siempre estamos haciendo con todas las dimensiones. Pero es lo que digo, no sé cuántos me tardaré, no sé cómo lo voy a hacer. Sí que sé que será el próximo vídeo este o el de el coche fantástico, por cambiar un poco, pero bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero o va Batman o va el coche fantástico. Si queréis en comentarios podéis decir qué os gustaría ver antes, si os gustaría ver primera dimensión de Batman o la del coche fantástico, que también la tenemos aquí lista para darlo todo. Y bueno, la verdad que, ¿qué puedo decir? Es que tengo muchas ganas de explorar todo esto que veis aquí, que es la, por así decirlo, la dimensión de la LEGO Batman película. Veo que hay muchas cosas por aquí, así que va a estar muy muy chulo. Y bueno, está la mansión Wayne ahora recuperada y hay un montón de aventuras para vivir. Y bueno, en estas aventuras también traeremos muchos amigos especiales. Sobre todo tengo muchos personajes de DC y tal
pero también tenemos al Batman Excalibur, por ejemplo, para estar ahí con nosotros y pasarlo en grande, que es una figura que ya sabéis que ha venido en esta wave también. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Es brutal, o sea, es épica. Aquí la tenéis. ¿De detective o un temazo? Con su espada, con sus habilidades únicas, con su pedazo montura, que es un caballo que está chulísimo, ya os lo digo, os lo voy a enseñar aquí en primicia. Pero bueno, es brutal, o sea, mola mogollón, ya lo veis. Lo suficiente. Bueno, lo dicho, es que nos aguardan aún un montón de desafíos, solo hemos completado lo que serían las 6 misiones del Story Pack. Pero bueno, como podéis ver, toda una ciudad nos espera. Así que ya lo sabéis, en el próximo vídeo continuaremos donde lo dejamos ahora. Si, bueno, me refiero, volveremos aquí a entrar en Gotham para completarlo todo, todo. Esto no es el mundo de DC, no, es el mundo de Batman, la Lego película, y es probablemente una de las dimensiones que más ganas tengo. Y sí, muchos me habéis pedido la dimensión de DC Superhéroes, así que obviamente cuando completemos esta y la del Coche Fantástico, la próxima que se viene es la de DC, porque también tengo muchas ganas de jugarla. Y sí, tengo todos los personajes relacionados con DC hasta la fecha, así que creo que puede ser muy, muy interesante para todos. Lo dicho, espero que os haya gustado esta miniserie, ¿no?, de Dimensions relacionada con todo el Story Pack de Batman. Ya sabéis que podéis darle a like si ha sido así, compartirlo con vuestros amigos para que cada día seamos más en el canal. De verdad, desde aquí agradeceros a todos por estar siempre ahí, por los comentarios, por los privados, por todos vosotros. Esto es lo que es y siempre nos encanta hacer estos gameplays de este juegazo que me divierte tanto, me encanta, me apasiona y sobre todo lo disfruto mucho gracias a vosotros. Así que ya lo sabéis, un like nunca nos deja de ayudar, siempre nos demuestra que os gusta nuestro contenido, un comentario siempre también nos permite interactuar de esa manera tan chula, y sobre todo suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades, la campanita importante, que otra vez YouTube está ahí liando la parda, pero bueno, pasadlo en grande, disfrutad de la vida, pasadlo bien con Lego y decidme qué os ha parecido Lego Dimensions y sobre todo qué esperáis de la próxima wave. Saldrán las supernenas, ha visto ya una imagen de Cactus. Parece que van a venir con un molde exclusivo, así que va a estar muy chulo. Pero bueno, ¿qué esperáis de la próxima wave? Que se supone que es el level pack de Goonies, Hermione. Y algo más, por lo que estaban comentando a última hora. Así que la verdad que tengo yo sobre todo ganas de que saquen a Raven para el mundo de los Teen Titan Go. Pero bueno, ya lo sabéis, aún queda mucho por descubrir. Y todo eso lo haremos junto a vosotros. Así que hasta la próxima, soy Josh Herrero. Nos vemos en la próxima. Adiós, Gotham.